Activación 11-11 por Vanina Sousa Gramuglia, Ignacio Herrero y Guadalupe Herrero. www.corazoncristico.com. Cierra tus ojos. Conecta tu corazón al portal 1111. Con la intención, conecta tu corazón al reino de los ángeles y a los templos de los maestros ascendidos. Y en el lugar donde te encuentras, con la intención activa, alrededor de ese lugar, un muro de energía azul, rodeado de una energía blanca y radiante. Y dentro del lugar, la llama violeta. Siente cómo la energía bendice, protege el lugar y lo alinea al portal 1111. En el día de hoy, 11 del 11 del 2018, que sumado da 33. Se abre un maravilloso portal para la humanidad. Y cuando sea que escuches este audio, y cada vez que decidas escucharlo, estarás recibiendo las bendiciones del portal 1111. Cada vez que estos números se te presentan, significa que la energía de este portal está disponible para que la invoques, la recibas y la actives en ese momento, para tu vida y para expandirla al mundo entero. Cada vez que se te presente el número 1111 o el número 1133 o el número 333, con la intención, pide recibir esta energía. Y siente cómo a través de tu corazón esa vibración comienza a fluir, a bendecir a la humanidad, a los animales, a la naturaleza. Y a donde haga falta luz, que llegue esta energía. Conectamos nuestro corazón a los elementos. Sintonizando con la presencia del ángel del agua, del ángel de la tierra, del ángel del fuego, del ángel
del aire. Y de los ángeles de la sabiduría. Estamos rodeados por la presencia de los maestros ascendidos, ángeles y arcángeles. Y activaremos las bendiciones del portal 1111 a través de la actividad Yo Soy. Cada vez que invocamos en nombre del Yo Soy, ponemos en movimiento la energía disponible que desciende para nosotros a través del portal 1111. En nombre del Yo Soy, los maestros ascendidos y seres de luz emanan en nosotros la radiación que estamos invocando. Cuando necesitas claridad, invocas Yo Soy Claridad. Cuando necesitas paz, invocas Yo Soy Paz. Cuando necesitas abundancia, invocas Yo Soy Abundancia. Todo aquello que pidas en nombre del Yo Soy será creado a través del poder de la energía invocada. Puedes crear tu propia realidad. Haciendo uso del poder de la palabra, del poder de la intención y del poder de la fe. La energía que desciende aquí ahora para todos nosotros es multicolor. El portal 1111 nos da la oportunidad de sintonizar con las virtudes y los poderes de los rayos divinos. Para que invocando se enciendan en nosotros sus cualidades. Somos uno aquí ahora. Somos un triángulo, una pirámide. Y juntos, unidos, desde distintas partes del mundo, estamos haciendo un llamado a la paz, al amor, a la abundancia, a la gracia de Dios, para ser los portales de la nueva energía para este mundo. A través nuestro, de nuestra intención, de nuestro pedido, de nuestra oración, desciende el poder divino para nosotros y para el mundo. Nos unimos entonces en la intención de activar juntos el poder de cada rayo en nuestro corazón. Y juntos expandimos la energía recibida
para que llegue a otras personas y a todos los lugares en donde haga falta esta energía. Siempre que invocamos una energía divina, esta fuerza espiritual desciende en forma de espiral y siempre a través de nuestro chakra corona, que se encuentra en el centro de nuestra cabeza. Esa energía se activa en nuestro corazón. Y a través de nuestro corazón, al expandir con la intención, lo que emanamos son rayos de luz. Así es como debes visualizar este ejercicio. Visualizando cada uno de los colores correspondientes a cada rayo. Y a través de tu corazón, esos rayos de luz, con la intención, envíalos al mundo entero, sabiendo que los ángeles sembrarán esta frecuencia en donde por ley de sintonía sea atraída. Aquellas personas receptivas a esta energía la recibirán. Aquellos lugares receptivos a esta vibración la atraerán. Y especialmente enviamos esta luz al reino animal, al reino vegetal y al reino mineral. Comenzamos por la activación de los dones del rayo azul. Este rayo nos otorga la protección de Dios. Nos da fuerza de voluntad para crear los cambios necesarios en nuestra vida. Nos da fe, firmeza, determinación, valentía y valor para hacer lo correcto. Repetimos juntos. Yo soy activando el poder del rayo azul aquí y ahora. Yo soy paz. Yo soy serenidad. Yo soy claridad. Yo soy bajo la protección de Dios. Y expando esta energía a donde haga falta. Amén. Invocamos ahora al rayo dorado. Sus virtudes son la claridad, la sabiduría, el conocimiento divino. Y repetimos juntos, yo soy activando en mi ADN el conocimiento espiritual que necesito para mi misión. Yo soy activando con esta energía las memorias de sabiduría que traigo de otras vidas para hacer uso de este conocimiento para un propósito en la luz. Yo soy claridad. Y toda confusión
duda o miedo se disuelven y se transforman en fe. Yo soy sintonizando con el camino, la verdad y la vida. Amén. Sintonizamos ahora con el rayo rosa, que representan la verdad, la unión de almas afines, el amor divino en acción, la afinidad, el empoderamiento, la conexión con lo sagrado y con el amor universal. Y repetimos juntos: yo soy activando la conciencia de unidad. Yo soy el amor y la comprensión del amor. Yo soy emanando hilos y redes de luz dorada que a través de mi corazón me conectan con las almas afines. Yo soy sintonizando con el amor hacia todas las especies. Y conectando desde el amor con el reino vegetal, animal y mineral. Que esta luz abra mi corazón para sentir un profundo respeto hacia todos ellos. Y que el amor me ayude a comprender al amor. Amén. Sintonizamos ahora con el rayo verde, que representa la salud, la verdad y la conexión con nuestros dones como sanadores. Y repetimos: yo soy activando el poder del rayo verde en mi corazón. Yo soy alineándome a la salud como estado de conciencia. Yo soy en conexión con el sanador interior que me habita, para que a través de mis manos la fuerza curativa ejerza influencia. Que la inspiración divina me enseñe el camino y que la intuición me guíe. Yo soy en sintonía con las verdades ocultas que pido que se revelen, porque conociendo a la verdad podré seguirla y avanzar en la dirección correcta. Amén. Somos uno sintonizando con el rayo blanco, que es la energía de la pureza, de la limpieza, de la renovación. Y conectando al Espíritu Santo, repetimos: yo soy recibiendo
el poder del rayo blanco, que me limpia, que me eleva. Que me impulsa hacia lo nuevo. Yo soy recibiendo aquí ahora una inyección de energía, de fuerza, una nueva luz que me empodera. Yo soy expandiendo el rayo blanco de la ascensión aquí ahora para que todas las almas desencarnadas que necesiten de esta luz la reciban para ascender. Yo soy enviándoles este amor, esta fuerza, esta bendición para que ellos sientan esta contención y esta luz que los eleva y les da paz. Amén. Invocamos al rayo oro rubí, la energía de la abundancia, de la prosperidad, que nos conecta con nuestra misión, que nos da inspiración y creatividad. Y repetimos, yo soy, activando el poder de la energía oro rubí y alineándome a la abundancia como estado de conciencia. Yo soy prosperidad. Yo soy conectando con mis dones para cumplir una misión espiritual y crear abundancia a través de mis capacidades intelectuales y espirituales. Yo soy recibiendo la luz que me da comprensión para descubrir el camino de la abundancia en la luz, esa abundancia que está en sintonía con la prosperidad, esa abundancia en donde el dinero está en movimiento y es compartido con aquellos que están creando el cambio. Entonces los ayudamos a que ellos también prosperen. Y así es como nos unimos y prosperamos todos. Porque todo lo que damos, recibimos. Y el dinero comienza a circular en la luz. Y así es como en la nueva era se manifestará la abundancia como estado de conciencia para todos. Yo creo en la abundancia. Yo genero abundancia a través de la fe y consagrando a Dios cada propósito para que Él me muestre el camino. Dios quiere que viva en abundancia. Dios quiere que yo tenga todo lo que necesito. Dios quiere que prospere. Y Dios proveerá. Que su poder nos bendiga
para alinearnos a la inteligencia divina para crear abundancia en la luz. Y sembrar en el camino las semillas de la verdadera prosperidad, el amor y la abundancia caminan juntos. Para crear abundancia hay que amar y sentirnos apasionados por lo que hacemos. Y si aquello que haces está en la luz y es parte del cambio, estarás destinado a vivir en abundancia y a enseñar a las nuevas generaciones este camino. Amén. Sintonizamos con el rayo violeta, la energía de la transformación, de la alquimia, de la magia. Y repetimos juntos, yo soy, activando al poder de la llama violeta, que ilumina mis debilidades para transformarlas en dones, en nuevas capacidades. En fortalezas. Yo soy, activando el poder de la llama violeta en mi árbol familiar, para que las memorias de dolor sean transformadas . Yo abro mi corazón al rayo violeta, que es el rayo del cambio. Abro mi mente al cambio. Y pido a la llama violeta el deseo de cambio en mi corazón. Yo soy, en mi árbol familiar, el portal del cambio. Y utilizaré todos los errores, todas las carencias, todas las memorias de dolor y la negatividad de mi árbol como algo positivo, pudiendo identificar todo lo negativo para hacer lo opuesto y así transformar a mi árbol, creando un nuevo árbol que estará sembrado en el camino de la luz. Yo soy comprendiendo que no puedo cambiar hacia atrás a las generaciones pasadas. Solo puedo bendecir a ese árbol. Porque la alquimia más poderosa es el poder del amor, el poder bendecir. Y a través de mi bendición,
la transmutación. Ya está en movimiento. Y aunque no pueda cambiar a ese árbol, sí puedo ser el portal de la energía del cambio para crear un nuevo árbol familiar. Que esté encaminado con nuevos hábitos. Que esté en sintonía con las leyes de Dios, con su amor. Con su guía. Porque sólo así será posible una vida nueva. Abro mi corazón al cambio. Abro mi corazón a la transformación. Y visualizando a mi árbol familiar rodeado de una poderosa y enorme llama violeta, les envío mi amor y miro hacia adelante y veo nacer un nuevo árbol familiar que ahora es bendecido por el portal 1111. Amén. Sintonizamos con el rayo crístico y repetimos juntos: yo soy, conectándome a la conciencia crística. Yo soy abriendo mi corazón a las enseñanzas que dejó Jesús y que son la guía para una vida en la luz. Yo soy abriendo mi corazón a Cristo todos los días de mi vida para que su poder haga de mí un corazón nuevo. Señor, me rindo ante tu amor y me entrego a tu amor. Te consagro mi vida, te consagro mis problemas, mis miedos, mis batallas, mis preocupaciones, porque sé que todo lo que está en tus manos está protegido y está bendecido, y dejo que te ocupes de mí, porque el poder del amor crea milagros. En ti confío. Amén. Invocamos al rayo cristal, la energía que desactiva el poder de la oscuridad en nosotros. La oscuridad que nos controla a través del miedo, de las falsas creencias y de la negatividad. Y repetimos juntos: yo soy activando el poder de la energía cristal y pido que desactive todo lo que me conecta a la negatividad,
Yo soy conectando a mi corazón con las nuevas conciencias, con la verdad y con el camino de la luz. Amén. Conectamos y sintonizamos con el rayo diamante. La energía diamantina que activa un diamante en nuestro corazón, un tesoro, en donde se encuentra la luz de nuestra esencia y nuestro poder espiritual, el regalo que Dios nos dio cuando nos creó. Y repetimos juntos: yo soy activando el diamante en mi corazón. Yo soy haciendo contacto con ese poder. Yo soy canalizando a través de la energía diamante. Y escribiré todo lo que me inspire la divinidad para este nuevo tramo de mi vida. Yo soy. El rayo diamante en acción. Amén. Sintonizamos y conectamos con la energía esmeralda. El rayo que nos conecta con los médicos del cielo y nos da sabiduría para ser instrumentos de la energía curativa a través de la palabra, porque la verdad sana, la sabiduría sana. Haciendo uso del poder de la mirada, del poder de las manos, del poder del decreto y del poder de la oración, como herramientas para invocar a la energía curativa. Y repetimos: yo soy, activando el poder de la energía esmeralda, sintonizando con los médicos del cielo, siendo un canal de la fuerza curativa, transmitiendo el poder de la curación a través de mi voz, de mis ojos y de mis manos. Amén. Sintonizamos con la energía coral, la energía que nos da creatividad para generar abundancia. La energía que nos inspira y que nos da firmeza y determinación para sostenernos en lo nuevo. Necesitamos firmeza en nuestras creencias para que no nos apague la negatividad de aquellos que todavía no pueden ver en lo nuevo. Y por eso es tan importante avanzar de la mano de la intuición, sin dejar que las opiniones externas
nos alejen de los planes que Dios tiene para nosotros. Somos quienes estamos creando lo nuevo. Nuestras acciones son nuevas. Nuestras decisiones son diferentes. Y por eso es tan importante que no nos influencien las personas que están en la vieja conciencia. Tan solo tenemos que sostenernos y afianzarnos en los nuevos caminos. Y así ser el ejemplo para ellos. Y cuando estén listos, seguirán el camino. Cuando sea el momento. Cuando Dios y su voluntad toquen sus corazones, porque ellos estarán maduros para poder abrir esta nueva puerta. Pero mientras tanto, lo más importante que podemos hacer es avanzar y afianzarnos en lo nuevo para las nuevas generaciones. Repetimos juntos aquí y ahora: yo soy activando el poder de la energía coral en mi vida, en mi destino, en mi entorno. Yo activo en mi corazón la flor de la abundancia. Y recibo nuevas ideas en la luz para una vida próspera. Yo soy recibiendo la información que necesito para sintonizar con las nuevas ideas y ser parte del cambio. Viviendo en abundancia de mis dones. Amén. Sintonizamos con el rayo agua marina, la energía que nos da calma, serenidad, templanza, paz. Y nos conecta con el amor de pareja en una nueva vibración. Repetimos: yo soy activando el rayo agua marina. Yo soy sintonizando con la frecuencia y las cualidades de la energía agua marina. Conecto mi corazón al amor sagrado como estado de conciencia, para vivir la experiencia en el presente o en el futuro de la pareja sagrada, teniendo sabiduría, claridad, calma y confianza en lo que la nueva energía me pedirá. Amén. Y el último rayo es el rayo magenta. Conectamos con su poder y repetimos: yo soy activando el rayo magenta en mi corazón. Yo soy
recibiendo los dones y las bendiciones de la frecuencia magenta. Yo recibo esta energía que me envuelve en forma de espiral y a través de mi corazón expando estos rayos de luz a la humanidad para el despertar de las nuevas conciencias. Y expando esta energía a todo lo que vive en este mundo, para que esta bendición nos ayude a convivir en armonía, aprendiendo día a día a respetarnos y a cuidarnos los unos a los otros. Abro mi corazón a la energía magenta para el despertar de la compasión, del perdón y de la misericordia en mi corazón. Para que a través de la sensibilidad, de la humildad, y de la fe, viva cada día de mi vida en sintonía con las leyes del amor. Pido esta energía que limpie cada velo que esté maduro para caer y que despierte en mí una nueva visión. Que me ayudará a interpretar y a comprender las distintas realidades de este mundo, pudiendo ver el panorama completo, teniendo la sabiduría que necesito cada día de mi vida para estar cada vez más cerca de Dios, de su amor, de sus leyes y de la nueva vibración. Amén. Somos uno, aquí y ahora, unidos. Somos un triángulo, una pirámide de luz multicolor. Y expandimos esta luz al universo. Dejamos que esta energía nos dé fortaleza, empoderamiento y esperanza para vivir una vida nueva, para abrir la puerta a una nueva vibración que nos conducen a nuevos caminos. Abrimos nuestro corazón a la evolución y al optimismo para confiar en que fuimos creados con el potencial de cambiar cada día de nuestra vida. Todo el tiempo podemos aprender, mejorar, crecer. Y solo así nuestra alma expandirá su luz, convirtiéndose en un alma más sabia de la que vino este mundo, y ese es el propósito más importante de nuestra vida. Que nos podamos ir con mayor luz, con mayor sabiduría,
y con grandes aprendizajes en nuestra alma. Ese es el propósito por el cual todos vinimos a este mundo. Por eso, cambiar no debe ser algo difícil. Debemos fluir con el cambio. Porque el cambio es el motivo y es la única razón por la cual estamos acá. Entonces, sellemos esta activación repitiendo juntos. Abrimos nuestra mente y nuestro corazón al cambio. Recibimos con toda esta nueva energía las bendiciones que necesitamos para este viaje evolutivo. Recibimos con gratitud las bendiciones del portal 1111. Y cada vez que vea estos números, será una señal de que esta vibración está disponible para ese momento, porque en ese momento la estaré necesitando. La invocaré, la recibiré y la expandiré como un rayo de luz. Yo soy, aquí y ahora, un portal de la nueva energía. Porque ahora la energía multicolor vive en mi corazón y ya es parte de mí. Y a donde vaya, la llevaré. Seamos luz a donde quiera que vayamos. Allí donde estemos, será donde tengamos que estar por una razón. Nunca olvides bendecir cada persona y cada lugar con la intención. Emanando un rayo multicolor, agradeciendo al portal 1111. Y disfruta de la magia, del poder, de la nueva energía. Que Dios te bendiga y que la paz sea contigo. Amén.